jefe de la delegación de la Unión Europea en el Perú. Honorable señor Ștefan Nicolae, encargado de negocios de Rumanía y señora. Honorable señora Tania Padilla, encargada de negocios de la República de Honduras. Honorable señor Darius Latusek, encargado de negocios de la República de Polonia y señora. Honorable señor Ricardo Escabone, encargado de negocios de la República del Paraguay. Honorable señor Leonel Melo Cairo, encargado de negocios de la República Dominicana. Honorable señor Mijailo Kirichenko, encargado de negocios de Ucrania. Honorable señor Chen Lunin, encargado de negocios de la República Popular China. Honorable señor Giovanni van der Loo, encargado de negocios del Reino de los Países Bajos. Honorable señor Patrice Pouz, encargado de negocios de la República Francesa. Honorable señor Rondi Sherman, encargado de negocios de la República de Sudáfrica. Honorable señor Pavel Díaz, encargado de negocios de la República de Cuba y señora. Honorable señor Carlos Alberto Maciel Ferreira, encargado de negocios de la República Portuguesa y señora. Honorable señor Rommel Acevedo Fernández de Paredes, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Tras el honorable señor de Fidel los Jaramillo, embajadores y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y señora. Los países acreditados en el Perú, ahora se inicia el saludo de los miembros de organizaciones y organismos internacionales. Honorable señora Susan Colmar, directora del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento.
Honorable señora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Perú. Honorable señor Cedric Schweitzer, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Honorable señora Karina Van Vliet, oficial del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Honorable señor Adalid Contreras, secretario general de la Comunidad Andina. Honorable señor Paul Martin, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Honorable señor Percy Medina, jefe de misión para los países andinos del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral. Doctora Carmen Peredo Cabaza, directora ejecutiva del convenio Andrés Bello, Itacá. Honorable señor Franklin Hoyer, director regional de la Organización de la Aviación Civil Internacional. Honorable señor José Antonio Hernández de Toro, representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y señora. Honorable señor John Francis Pricing, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y señora. Honorable señora Nilda Beatriz Anglarín, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Honorable señora Beatriz Yermenos, representante del Programa Mundial de Alimentos. Honorable señor David Morris, representante residente de la Organización de los Estados Americanos. Honorable señor José Iván Dávalos, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones. Honorable señor Luis Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud.
Honorable señora Carolyn Chan Campos, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, convenio Hipólito Unanue. Honorable señor Fabio Mirela, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Honorable señora Regina Castillo, coordinadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el VIH. Honorable señor Jack Ángeles Mazucán, secretario ejecutivo del Programa Latinoamericano y del Caribe de Información Comercial y de Apoyo al Comercio Exterior. Ha culminado la ceremonia del saludo protocolar del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país a nuestro presidente Ollanta Humala Tasso, y con estas imágenes nosotros retornamos a Estudio Central.